Ah, ya llevamos horas dando vueltas. Este auto no camina con agua. Estás gastando mucho. Detente un momento. ¡Detente! ¡Qué barbaridad! Me equivoqué. Ya sé que estoy perdido, papá. Ya me di cuenta. Llevas dando vueltas sin parar. Mira nada más dónde estamos, en un lugar desconocido. Con tus comentarios ya estoy muy nervioso. Me tiemblan las piernas. No me puedo concentrar. Ah, ya no te diré nada, Murat. Está bien. ¿Puedes seguir conduciendo sin parar de un lado a otro durante el resto del día? Papá, entiende. Debes ser más paciente. Te enfadas todo el tiempo. Sé lo que hago. Este es un atajo que nos ayudará. ¿Está bien? Mira. ¿Qué vas a saber? Nada. No sabes nada. Olvídalo. ¿Crees que no me he dado cuenta? Has estado dando vueltas todo el día. ¿Eh? Para cuando lleguemos allá, ya será de noche. Ya no habrá gente en la calle. Papá, basta, eres muy agresivo, ¿no te parece? Y tú tampoco debes ofenderte de todo lo que digo. Y no me hagas enfadar. Vamos, que se hace tarde, anda. ¿Qué atajo vas a saber? Anda, da vuelta en esa calle. Tulay, oye, estas sí que se vendieron muy bien. Creo que sería conveniente hacer más. Pues sí, estas rosadas son preciosas. Me gustaron mucho. Sí, tienes razón. Porque el color rosa es muy bonito. Haré más, ¿de acuerdo? Ah, Tulay. Hoy pasa mi programa favorito. Hay que recoger rápido, luego preparamos la cena y nos sentamos a verlo juntas, ¿sí? Está bien, vamos, para que no se haga tarde. Ay, sale un actor tan apuesto en esa serie. Ay, no te imaginas qué maravilla, qué apuesto y qué alto es. En verdad es atractivo, Tulay. Todas mueren por él. Solo tiene un defecto. Ay, es tan enternecedor. Ay, pero la verdad me da coraje que no se atreva a hablar, a decírselo a su amada. Imagínate qué tontería. ¿Cómo vas a estar guardando tus sentimientos de esa forma? La vida es muy corta. ¿Tengo razón? Así es, tienes razón. Tulay, ¿qué pasó? No es nada, Sebal. Algo pasó por mi mente y me perdí en mis pensamientos. Por eso estaba distraída. No, no es así, Tulay. Sé que algo te pasa. En fin. Bueno, ya terminamos. Listo. Ya solo falta doblar la mesa.
Aysel, ¿por qué te detuviste? ¿Qué? ¿Qué acaso no ves que todas las demás están trabajando? ¿Por qué te detienes? ¿Al hacerlo o retrasas el trabajo? Lo sé, y estoy trabajando. Solo me detuve un momento porque me duele el cuello. En lugar de estar discutiendo, ponte a trabajar. Estás muy atrasada, no debes perder el tiempo. Y todas las demás, deprisa. Ya se pueden ir. Fue suficiente por hoy. Si algo les quedó pendiente, lo terminarán mañana. Bagrillé, ve a mi oficina. Suna, anda, prepárame un café y luego te vas. Está bien, señor Sebajir. Asuman. Tengo algo para ti. Te puedo asegurar que será la pieza más bonita de tu guardarropa. Ay, muchas gracias, pero qué amable, en verdad. ¿Y piensas que esto puede ser la mejor pieza de mi guardarropas? Claro que lo será, o por lo menos es de mejor calidad de todo lo que tienes. No me pondré eso. Como tú quieras. La decisión es tuya. Acata mis reglas o te largas a la calle. Bagrillé, dime quién te has creído. ¿Ya olvidaste lo que te dije? En este negocio soy el único que manda. Estás actuando como si fueras la jefa. Una buena coordinadora es tan importante como una licencia comercial. Vaya, vaya, vaya. Me estás amenazando, ¿verdad? Te quiero recordar que a mí no me puedes hacer nada. ¿Me piensas ir a reportar? ¿Dejar sin trabajo a tanta gente? Sería un pecado. ¡Vergüenza, además! ¿Un pecado? Usted opera este negocio ilegalmente y contrata personas sin pagarles un seguro. ¿Y yo soy la pecadora? ¿En verdad? Eso sí que me da risa. Mírame, Bagrillé. Debes ocupar tu lugar. Yo soy el único que da las órdenes aquí. Así que cierra la boca, o ya sabes lo que pasará. Pero todo lo que hago es solo por tu beneficio, Sebastián. ¡Basta ya! ¡Cierra la boca! Lo lamentarás. Si me entero que alguien dice que no tengo licencia comercial, que te quede muy claro. No tiene licencia, pero... Y ahora vete. Estás escuchando tras la puerta, ¿no es cierto? Solamente vengo a traer el café del señor Sebajir. Eso espero, Suna. Si escuchaste algo y lo dices, te haré regresar a tu aldea miserable. ¿Entendiste? Por tu belleza. Por nosotras. Si quieres, podemos empezar a cenar. Con gusto. Ya puedes empezar a servir. Creo que pudiste haberme llamado por mi nombre. Usa las manos, no la boca. ¿Algo más, Arzu, por ahora? Te llamaré si quiero algo. ¿Quién es ella? Nunca la había visto. Hoy empezó a trabajar. La conozco y necesitaba trabajo.
¿Pero se va a quedar aquí? Uh-huh. Dejemos de hablar de ella y hablemos de negocios. Te escucho. Creo que los Emiroglu deben hacer su pago mañana. En efecto. Por lo tanto, van a necesitar dinero para pagarlo. Así es, lo necesitan. Bueno, ¿y tienen para poder hacerlo? Depende. ¿Tú qué quieres? Que no tengan. Precisamente eso fue lo que imaginé. Cariño, ¿estás en Inep en la cocina? Está preparando café. Dime, ¿crees que podrás faltar al trabajo mañana? ¿Me va a necesitar? ¿Para ir al banco? Uh-huh. Quisiera que me acompañaras. Sí, claro, lo haré. Me tranquiliza que ya tenemos el dinero. La verdad es que es un gran alivio porque cuando se acerca el fin de mes estoy muy preocupada. Ojalá podamos hacer los siguientes pagos con facilidad. Así tendremos tranquilidad en casa. No sabe cuánto lo deseo. También deseo que podamos seguir sin que Zeynep se entere. Porque si sabe que la casa está hipotecada, se preocupará mucho. Seguro que todo va a estar bien. Iremos mañana a primera hora. El café está listo. Te lo agradezco. Está caliente y delicioso. Yo también voy a tomar café, porque tengo que estudiar para mi examen. ¿Tienes examen mañana? Uh-huh. Pero si tienes examen al mediodía, ¿por qué no descansas ahora y te levantas temprano a estudiar? Será por la mañana. Aliye, estaré libre como a las 11. ¿Quiere que vayamos a tomar un café? No, Zeynep. ¿Y por qué no? Hace mucho que no hacemos algo juntas y sería entretenido. La verdad, me siento mal en lugares concurridos. Me siento mareada. Mejor ve tú con tus amigas. ¿10, 20, 30, 60, 75? Es para ti. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es? Parece que ya lo olvidaste, ¿verdad? Pues es tu dinero. Es lo que ganaste en la venta de hoy. ¿Cómo que lo gané, Sebal? Yo no lo hice por eso. Oye, es tu dinero. Sebal, mira, no puedo aceptarlo. Por favor, no insistas. Oye, tú sí me vas a volver loca. Tú te lo ganaste, cariño. ¿Acaso no estuviste trabajando conmigo toda la mañana? Tú la vendiste demasiado. Sebal, mira, yo hice todo eso para ayudarte, cariño, no por el dinero. Ay, vas a hacer que se me suba la presión arterial. Veo que eres muy necia, pero yo soy mucho más, así que no, tómalo. No, por favor. Tómalo, por favor. No voy a aceptar que lo rechaces, amiga. Hazlo, por favor. Anda, ya tómalo. Sebal, amiga, mira, no quiero que te ofendas, pero si lo haces, lo siento. No voy a aceptar el dinero, no puedo. Ay, está bien, me doy por vencida. Oye, amiga, yo creí que no había nadie más necia, pero me doy cuenta que tú eres peor. Sí, demasiado, y lo sabes. Ay, sí, ya me di cuenta. Ay, Sebal, qué graciosa eres. Oye, Sebal, se me ocurre una idea. Un día podríamos abrir una tienda, ¿eh? Ay, eso sería perfecto. Me encantaría, así podría al fin dejar de trabajar en las calles. Sí, y hasta podríamos comprar un calentador para no pasar frío en el invierno. Ay, ¿dijiste un calentador? Ajá. ¿Por qué no mejor calefacción central o de esas donde se calienta el suelo? Eso sería algo increíble. Ay, por favor, Tulay. Parece que se te dificulta incluso soñar. Deja volar tu imaginación. Tienes que ser más abierta, amiga.
¿Sabes qué, amiga? La imaginación se me dificulta. ¿Sabes lo que yo imagino todos los días? ¡Ay, no imaginas cuántas cosas! ¡Ay! Primero, soy dueña de una hermosa mansión llena de servidumbre. ¡Ay! Después me imagino que mi conductor me lleva en mi hermosa limusina. No cuesta nada y te alegra la vida. Tienes razón, Sebal. ¿Y no tienes hambre? Sí tengo, la verdad. Bueno, entonces voy a preparar algo, porque a mí el estómago ya me está haciendo ruidos. ¿Puedo ir a ayudarte? Sí, claro. A ver qué encontramos. Y también un buen té. Me parece perfecto. Ay, y después veremos mi programa. Ay, sí, vamos rápido. Papá, voy a servirte más té. No has comido nada bien, papá. Te vas a enfermar. No tengo apetito. Papá, mira, traje un buen queso. Con esto puedes prepararte un sándwich delicioso. ¿Qué te parece? ¿Te va a gustar? ¿Quieres que te lo prepare? ¿Qué estará cenando, Tulay? No lo sé. Me lo pregunto. No hemos sabido nada de ella. Ni siquiera se ha comunicado. Créeme que yo también estoy preocupado. Lo sé. Y la verdad no quisiera decirlo, pero, hijo, tengo miedo de que algo malo le pase. Papá, ya no pienses eso, solo te atormentas. No, Murat, es que tengo mucho miedo. No te lo imaginas, tengo mucho miedo. Yo también estoy preocupado. Y sabes, está bien, la entiendo, está muy enfadada. Tiene razón, fui un idiota. Sin embargo, yo esperaba que regresara para desahogarse conmigo, que viniera a insultarme, que me golpeara incluso, que me dijera lo que fuera. Ya te he dicho esto muchas veces, papá. No seas pesimista. Ya verás que en un tiempo todo va a estar bien. Felices como antes. No lo sé, Murat. Yo mientras no la vea saliendo de la cocina, no lo podré creer. Escucharla decir Beisel, cariño. Entonces sí lo creería, ¿sabes? Solo entonces podré estar tranquilo. Me volverá la alegría. Papá, voy a decirte una cosa. Tulay va a salir de esa cocina sonriendo, diciéndote mi querido Beisel. Pero no sé cuándo. Tal vez sea antes de lo que te imaginas. Verás que todo va a estar bien, papá. Solo sé paciente y no pierdas la esperanza. Ya te dije que es seguro. ¿Está bien, papá? Anda, come tu cena, está deliciosa. Mira, tenemos esto, es queso fresco. ¡Ay, es delicioso! Sí, a mí me encanta. Me lo dio la vecina. Lo trajo de Erzincan. Oye, qué amable. A mí me gusta cenar algo ligero, pero podemos preparar otra cosa. ¿Te parece si cocemos una pasta? No, déjalo. Eso está delicioso. Me parece bien. Voy a servir el té, ¿está bien? A Beisel le encanta cenar este tipo de cosas. Los fines de semana siempre lo hacemos. Ya basta, Tulay. Ya deja de hacerlo. Ya deja de torturarte con esto, por favor. Es obvio que aún amas a ese hombre. Cualquiera lo nota. Bueno, es solamente... es porque... Dime algo, amiga. ¿Estás haciendo esto solo por tu pasado? ¿Sientes vergüenza por lo que hacías? ¿Es por eso que te alejaste de su vida? Si tienes un buen esposo, Tulay, ¿por qué decidiste abandonarlo? Sebal, Beisel es bueno. Tengo miedo de que se meta en problemas. No voy a aceptar excusas, amiga. Todos sabemos que ustedes en verdad se aman. ¿Por qué quieres perder un tiempo tan valioso? Ay, no me digas que lo sigues pensando.
Aquí está tu té, Ergut. Qué amable. Aquí tienes. Gracias, señora. Espero que les guste. Qué bueno que no me fui terminando la cena. El té estaba delicioso. Es muy amable, señora Rabia. Espero que lo disfruten. También estaba pensando traerles una rebanada de pastel. No es necesario. Muchas gracias. Estoy satisfecho. ¿Y tú, cariño? ¿Cómo te sientes? Al menos ya te ves mucho mejor. Estoy mejor. Gracias a usted. Me siento muy cómoda. No tienes que agradecer. Una huésped de Ergut también es mi invitada. Muchas gracias, señora. ¿Y asuman dónde está? Tampoco vino a cenar. ¿Le llamo para decirle que están aquí? Sí, por supuesto. No habrá querido venir. Está bien, ya será para otra ocasión. Desgraciadamente, ya tengo que marcharme. Te acompaño hasta la puerta. Nos vemos. Esto es increíble. No soporto usar esta ropa. Y además me usa como sirvienta enfrente de los demás. Qué odiosa. Solo le falta alguien que la vista. No me sorprendería que también lo tuviera. Ay, por Alá. Y todavía me llama con la campana. Qué odiosa es. Qué idiota. Sebal. Él, me haces tanta falta. Sé que algo está mal con Omid. Equivocar. No lo creo. Se comporta de una forma extraña. Se nota nervioso cuando contesta. Quisiera saber qué es exactamente lo que trama. Ay, no sé qué puedo hacer para averiguarlo. La fiesta de cumpleaños. Sí, me gustó mucho, Insi. Ahora tenemos más juguetes. Ojalá mañana haya otra fiesta. Los cumpleaños son una vez al año, Insi. No podemos festejar mañana. Oh, qué lástima. Yo quería otra fiesta. ¿Sabes qué? Talán me dio una sorpresa hoy en la escuela. ¿Cuál sorpresa? Cuéntame, ¿qué fue? Él me llevó una rebanada de pastel. ¿Sabes? Incluso tenía una vela. Yo la apagué y pedí un deseo. No, que se celebraba solo un día al año. Insi, qué ideas. Eres muy graciosa. Ay, Alá. Ayúdanos a salir de este problema.
Gracias por permitirnos tener con qué hacer este pago. Ayúdanos a pagar todo. Por favor, no nos abandones. Te suplico que mi familia no sufra más problemas. Amén. ¿Ya está listo? ¿Terminaste? ¿Está listo? Terminé. Listo. Ay, qué bien. Entonces, ya falta poco para que me quede con la finca. Exactamente. Atención a clientes. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Señor Onur, queremos hacer el primer pago de la deuda y también retirar un poco de dinero. Está bien. Si le parece, primero haremos la transferencia. ¿De cuánto quiere que sea el retiro? Bastaría con 50 mil. Está bien, ahora mismo. Señora Liye, ¿está segura que aún tiene algún saldo en esa cuenta? Sí, por supuesto. De hecho, no tengo otra cuenta. ¿Qué pasa, señor Onur? ¿Hay algún problema? ¿Por qué nos pregunta eso? El problema es que no existen fondos en esa cuenta. Pero no entiendo qué nos está diciendo. Que alguien debe haber retirado el dinero porque no hay nada. Señor Onur, ¿pero qué significa esto? Acabo de recibir mi estado de cuenta. ¿Quién pudo haber retirado el dinero? No sé, pero reitérelo usted misma, no hay nada. Ay, me siento muy mal. ¿Qué? Tranquila, por favor, seguro que todo se va a arreglar. Señor Onur, es obvio que nosotras no retiramos el dinero, debe haber algún error, revise. La cuenta está vacía, señora Melek, tuvieron que haberlo retirado. Ya le dije que no lo retiramos, señor Onur. Tiene que haber algún problema, por favor, investigue. Lo hice, señora Melek. Se acabó. La perdimos. Perdimos la casa. Le ruego que se tranquilice. Lo tenemos que aclarar. Se acabó. Todo se acabó. La perdimos. Señora Liye, tranquilícese. Cafer, ¿me puedes traer un vaso con agua? ¡Señora! ¡Ayúdeme! ¡Señora! ¡Señora! La casa... La perdimos. La perdimos. ¿Cómo pudo desaparecer? Era mucho dinero. Esto es imposible. Pero si el señor Humid y yo vimos que todo estuviera bien. Oiga, señor Humid, ¿por qué no está toda la información en el mismo archivo? Preferí separarla, sobre todo durante el año en curso, Melek. Pero ahora tendré que revisarlos uno por uno. Por ejemplo, este documento dice que es una venta de julio. Exacto. El mes de julio fue un buen mes. Sin embargo, la factura no indica eso. ¿Me permite ver el archivo? No sé qué compañía es. Es este. Aquí está. Ah, sí, ya recuerdo. Mire... Es que hay compañías que nos piden un descuento en los productos. Y por eso a veces hay ventas sin factura. Pero de algún modo, tenemos que documentar los artículos que vendemos. Esa es la razón por la que las cifras no coinciden. A veces tenemos que hacer facturas adicionales. No, estoy hablando solo de las facturas. Los artículos vendidos no están documentados. De este modo, no sabemos qué productos le vendimos a quién y tampoco cuándo los vendimos. Me gusta. Al fin tiene su merecido. ¿Qué habla? ¿Qué estará tramando este hombre? Vaya, ¿tendrá algo que ver con esto? Melek,
Cariño. Señora, ¿cómo se siente? ¿Ya se siente un poco mejor? Estoy mejor, pero perdimos nuestra casa. Perdimos todo. Se perdió la casa, el negocio. Señora, pero por favor se tiene que tranquilizar. Descuide, ¿sí? Ya verá que todo se tiene que arreglar de algún modo. ¿Se siente mejor, señora? Ya despertó, pero está muy débil. Bueno, eso es algo normal. Ya se acabó el suero. Para esta noche se sentirá mejor, se lo aseguro. No vaya a dejar de tomar sus medicinas. Espero que se mejore. Gracias. Melek, anda. Anda. Tenemos que informarle a Umita ahora mismo. Señora, por favor, tranquilícese. Primero se tiene que recuperar, ya luego veremos todo eso. No querrá que empeore su estado. No sé. ¿Cómo pudo pasarnos algo así? No comprendo cómo nos pasó esto. ¿Quién nos hizo este daño sin piedad? Señora, ya deje de pensar en eso ahora. Lo importante es que se recupere, ¿sí? Ya veremos qué pasa. Seguro debe haber alguna solución. Ay, que así sea, que así sea. Ah, qué sueño más reparador y delicioso. ¡Asuman! ¡Asuman! ¿Necesita algo, señora? Por supuesto. Creo que te acostumbraste a que te llamara con la campana, por eso tardas en reaccionar. Sí, es que es muy fácil acostumbrarse a ese tipo de cosas. Era tan lindo. Escucha, tengo una visita para desayunar. Quiero que arregles la mesa perfecta, que no falte nada, todo de la mejor calidad. Sí, claro, está bien. Con todo gusto prepararé el desayuno. ¿De acuerdo? Anda. Por favor, escúchame. ¿No me pediste 5 lotes de prendas? ¿Pero eso pediste? En ese caso no hay ningún problema, viejo. Está bien, hoy entregaremos la orden. Nunca te he quedado mal, así que no tienes que preocuparte. ¿Ah? Sí, yo sé que otros talleres te cobran más caro que yo. Sí, eso fue lo que me dijiste la última vez que hablamos. Lo sé perfectamente. Anda, nos vemos. ¿Qué están haciendo? Trabajando, señor Sebajir. Trabajan a paso de tortuga. Bueno, ya me escucharon. 5 lotes de prendas. Son para hoy, así que dense prisa. Ya no se preocupe, señor Sebajir. Nos daremos prisa. ¿Y Melek? ¿Melek dónde está? ¿Qué pasa con ella? Ayer hablé con ella y me dijo que tenía un compromiso esta mañana, que no le sería posible venir hoy. ¿No va a venir? Señor Sebajir... Mira, llámala y dile que venga. Está bien. Ah, lo único que me faltaba. Arreglando asuntos personales en horas de trabajo. No lo toleraré. Le voy a llamar ahora mismo, señor Sebajir. Como te decía, Melek puede parecer una chica muy amable, pero no la convierte en buena trabajadora. Aquí no puede hacer lo que le plazca. Tienes mucha razón, Bahriye. Es muy desconsiderada. Seguro que Sebajir acabará por valorar mi trabajo. Buenos días. ¿Aliye? ¿Feride? Qué extraño. ¿Dónde estarán? Ah. ¿Melek? ¿Aliye se siente bien?
No estoy bien. Me siento mal. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen? Del hospital. ¿Y a qué fueron? Zeynep, escucha. ¿Podrías, por favor, traer el aparato para tomarle la presión a la señora? Está bien. Voy a quitarle esto para tomarle la presión. Señora, creo que no es conveniente decirle nada todavía a Zeynep. Aún no es el momento. Descuida, hija. No debemos decirle. Además, no creo que pudiera ocultarle a Selim lo que pasa. No sería justo preocuparlo, ¿no cree? Sería un sufrimiento inútil, ya que no puede hacer nada. Gracias, cariño. Ay, Alá. ¿Y por qué se sintió mal? ¿Le subió la presión? Ajá. Contesta, yo me encargo. Hola, Suna. Melek, sé que estás ocupada. Lamento molestarte, perdóname. Descuida. Dime, ¿de qué se trata? Ya preguntó por ti el señor. Le dije que estabas ocupada, pero dijo que vinieras inmediatamente. Es que hay un pedido urgente. Está bien, Suna, está bien. Voy para allá. Amiga, lamento haber tenido que llamarte, perdón. Ni lo digas. Me alegra que haya sido tú quien me llamara, Suna. Voy para allá enseguida, nos vemos. ¿Cómo está su presión? Está un poco alta. Cariño, atiende lo que tengas que hacer. Me llamaron del taller para que vaya. Pues entonces ve al trabajo, descuida. Yo cuidaré a Aliye, no te preocupes. Está bien. Pero te le encargo mucho, ¿eh? Uh-huh. Perfecto, está bien. Solo quiero hacerle una pregunta y dígame la verdad. Bahriye, por favor, sé breve. No tenemos tiempo que perder. Dime de qué se trata de una vez. ¿Cuántos años tengo laborando con usted? 7. He dado 7 años de mi vida a este taller. 7 años de cumplir sus órdenes, llegar puntual y marcharme a veces después de mi horario. ¿Y eso qué importa? Solo cumplías con tu deber. Cuando era costurera, actuaba igual, Sebahir. He sido igual de responsable. ¿Y por qué? Porque esto es un negocio, no un juego de niños. Bahriye, basta. Ya déjate de rodeos. ¿Por qué no vas directo al punto? Estás dando muchas vueltas al asunto. Se lo diré. Mira, Melek. Usted es el jefe, pero ella actúa como si lo fuera. Viene a la hora que quiere, y si no quiere, no viene. ¿Es aceptable? Usted no se da cuenta. Ha disminuido su influencia sobre las chicas gracias a ella. Si la sigue tolerando, un día perderá por completo el control. Y su negocio se va a ver muy afectado. Debería pensarlo. Eso pienso. Señora Melek, ¿qué tal? Hola, señor Umit. ¿Me llama por el invernadero? No, tenemos problemas mucho más graves en el invernadero. ¿Qué pasó? Sabe que hoy se debe dar el pago por el préstamo. Exacto. Fuimos al banco esta mañana para pagarlo y nos encontramos con algo inesperado. ¿Qué fue lo que le sucedió? Que no había dinero en la cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo escuchó? No había un centavo.
Miriumit, tengo que ir al taller ahora. ¿Podría ir a verme ahí? Claro, está bien. Iré a verla. Ahí lo espero. ¿Dónde están las servilletas? Aquí están. Listo. Vas a servir la comida correctamente, ¿está bien? Ya está aquí. Anda, ve a abrir la puerta. Bienvenido. Qué linda, te lo agradezco. Tengo buenas noticias. Excelente, me alegras la mañana. Adelante, hay que desayunar, toma asiento. Desde luego. Todo se ve estupendo. Qué extraño. De nuevo este hombre. ¿Quién será? Tal vez es su novio. Quisiera saber sobre qué hablan. Empieza a servir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucedió para que se pusiera de esta manera? Pues no pasó nada. Solo me empecé a sentir mareada. Melek me llevó al hospital. Ya estoy mejor. Y en un rato estaré bien. Solo debo descansar. Me pusieron suero y me mandaron medicamentos. ¿Qué le dijo el doctor? Dígame. Dijeron que me subió la presión. Eso es todo. Tiene que haber algún motivo para que haya subido. Pues no hubo ningún motivo. Y cuéntame, ¿cómo te fue en el examen? Bien. Qué bueno. Zeynep, no debes descuidar tus estudios. No se preocupe, estoy al pendiente. No los descuidaré. Eso me alegra mucho. Qué bueno. Voy a prepararle un vaso de agua con limón. Es bueno para la presión. Sí, muchas gracias. Anda. Ay, Zeynep. Ay, si supieras la verdad, que no pudimos pagar el préstamo y es posible que nos echen de esta casa.